Bienvenidas, bienvenidos una vez más a esta nuestra serie de conversaciones de política para ciudadanos. Hoy nos acompaña una persona, personaje, una experimentadísima experta en los temas de derechos humanos y los temas de que se le correlacionan, Marie-Claire Acosta, quien presidió el Sistema Nacional Anticorrupción en el año 2018 en México. Es académica, activista, ha desempeñado cargos en el servicio público y es reconocida internacionalmente como experta en derechos humanos. Ha fundado organizaciones civiles de derechos humanos y ocupado cargos muy importantes. Fue directora de Freedom House México, para las Américas del International Center for Transitional Justice, asesora especial del secretario general de la Organización de Estados Americanos para Asuntos de Sociedad Civil, y también fue subsecretaria para los Derechos Humanos y la Democracia en la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el gobierno del presidente Fox. Fue colaboradora durante 6 años de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través del Comité de Síndicos del Fondo Voluntario para la Cooperación Técnica, consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre 2013 y 2019. Actualmente preside la organización Justicia Transicional México, que es un espacio de reflexión sobre posibilidades de promover un proceso de justicia transicional para México. Asimismo, es presidenta de Oxfam México, así como de la Asamblea Constitutiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, del CONAPRED, y es miembro del Consejo Directivo de la Fundación para el Debido Proceso. Así que, como ustedes ven, en esta brevísima semblanza, porque una semblanza completa no nos daría el tiempo solo para la presentación, tenemos hoy pues a una persona altísimamente calificada para hablar sobre los derechos humanos, sus relaciones con la política, sus relaciones con el gobierno y el Estado y la situación actual que guarda. Pues bienvenida, Marie-Claire, un placer tenerte entre nosotros. Y el motivo de la plática es poder conversar con nuestro auditorio sobre la problemática contemporánea de los derechos humanos. Yo quisiera empezar por ver como entrarle por dos caminos. Sabemos que los derechos humanos han avanzado significativamente en la segunda mitad del siglo XX, no lo suficiente como hubiéramos querido, pero hay disparidades enormes entre unos y otros países respecto al avance tanto en la letra escrita como en las prácticas gubernamentales y sociales. Y yo te quería preguntar, lo primero que te quiero preguntar es, ¿a qué atribuyes tú cuando hay avance y a qué atribuyes tú cuando hay retroceso? ¿Y qué tienen que ver aquí los gobiernos? Bueno, qué buena pregunta. Muchas gracias, Francisco, por invitarme, de verdad. Para mí es un privilegio, siempre lo ha sido, dialogar contigo y bueno, más en este lugar tan hermoso y en mi alma mater. Así que, ¿qué más puedo pedir? Mira, yo te diría que tiene que ver fundamentalmente con la gobernanza de los países. Una gobernanza democrática que asegura las libertades democráticas fundamentales, que además cuenta con una división de poderes, con contrapesos, con rendición de cuentas, es una gobernanza que permite que florezcan los derechos humanos. Y no solamente que florezcan, sino que evolucionen.
ya lo decía Tomás Burgenthal, que es uno de los, bueno, fue un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero fue mucho más que eso, uno de los grandes teóricos de los derechos humanos del siglo XX, además sobreviviente del Holocausto, en fin, una verdadera autoridad. Lo dijo en un capítulo de un libro sobre el desarrollo y evolución de los derechos humanos, cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos cumplió 50 años, Thomas Burgenthal escribió un ensayo en donde dijo, bueno, hemos logrado muchísimo, ya tenemos un régimen internacional de derechos humanos, tenemos instrumentos jurídicos vinculantes, tenemos un sistema de supervisión, tenemos la participación de gobiernos, tenemos la participación de organizaciones de la sociedad civil. Ahora viene la parte más difícil, que es desmontar esas estructuras de poder tan arraigadas en nuestras sociedades y en nuestros sistemas políticos, que son los que violan los derechos humanos y obstaculizan su disfrute y su realización. Y bueno, yo creo que es, para mí ese es el mantra de los derechos humanos. El punto central. El punto central. Como sabemos, hay, bueno, según como se cuente, dos grandes grupos o cinco de derechos humanos, cívicos y políticos, por una parte, que son sobre todo derechos de carácter individual, en el sentido de que cada individuo está dotado de esos derechos fundamentales para expresarse, participar, reunirse libremente, transitar libremente por el territorio. Y derechos sociales, económicos y culturales, que son más bien de carácter colectivo y que la titularidad, además de que son los individuos, son también los grupos humanos. Aquí hay una cosa que yo noto en la literatura, y es que hay un mayor respeto en general hacia los primeros, los derechos cívicos y políticos, porque es más fácil dotar a individuos de derechos que a grupos de derechos que implican además transformaciones sociales importantes. No es lo mismo garantizar la libertad de todos los individuos que garantizar que todas las personas coman, que todas las personas tengan habitación, que todas las personas tengan de condiciones laborales adecuadas. ¿Cómo notas tú el avance en estos dos grandes campos y el retroceso en estos campos? ¿Y cuáles son las transformaciones sociales que tú ves como indispensables para poder emparejar el camino? Ya. Bueno, mira, esta distinción entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, yo creo que obedece a dos factores. Primero, factores históricos. Emergen primero en el desarrollo, digamos, de nuestras sociedades y del pensamiento filosófico, político, la noción de que los individuos tienen derechos individuales, ¿sí? La libertad de opinión, la libertad de religión, los derechos políticos, en fin. Digamos que son el resultado, si tú quieres, o se codifican por primera vez pues con la Ilustración, ¿sí? Claro. Y después emergen también reclamos muy legítimos de derechos económicos y sociales, que yo te diría, esos empiezan como a cristalizar en instrumentos normativos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que son la gran aportación de los movimientos al socialismo, digamos, de Europa fundamentalmente. Después hay otros derechos que son derechos colectivos, porque yo te diría, los derechos económicos y sociales también son individuales, porque se disfrutan en forma individual, ¿no? Sí, desde luego que dependen de muchos factores
políticos y sociales, pero también los civiles y políticos. No se puede, creo que lo estamos viendo en nuestro país, garantizar derechos individuales como la libertad de expresión requieren políticas públicas, y esas políticas públicas cuestan. Entonces, hay toda una discusión sobre esto, digamos, en el ámbito de los derechos humanos. Pero a lo que yo quiero llegar es a que los derechos humanos son interdependientes y son indivisibles. Y este es el fundamento de la doctrina de los derechos humanos. Es decir, tú no puedes disfrutar el derecho a la salud plenamente si no tienes también garantizados tus derechos a la libertad de asociación, de reunión. Bueno, por ejemplo, para que tú puedas militar en un sindicato que asegure que vayas a tener derecho a la salud, por ejemplo. Entonces, están íntimamente ligados. El disfrute de un derecho depende del disfrute de otros derechos. Y la división se debe, como ya lo dije, primero a un tema de evolución, digamos, de reclamos sociales, porque los derechos humanos finalmente son la codificación de luchas sociales y políticas. Pero ya una vez que se establece, digamos, el régimen internacional de derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas, para decirlo así muy rápidamente, y se adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos y se empieza a desarrollar los tratados internacionales, el Pacto de Derechos Civiles y el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, se dividen esas dos familias de derechos por razones netamente políticas, porque todo esto tuvo lugar durante la Guerra Fría y había dos bloques ideológicos que evidentemente peleaban en el foro de las Naciones Unidas. Entonces se redactaron dos pactos, porque el bloque soviético, digamos, o el bloque socialista, pues tenía una postura ideológica respecto a los derechos civiles y políticos, y el bloque capitalista también. Pero afortunadamente, a fines o a mediados de la década de los 90, a fines del siglo XX, esta diferencia, que era meramente política, en el peor sentido de la palabra, se superó en la Convención de Viena, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que tuvo lugar en Viena. Exactamente. Y a partir de ahí ya quedó clarísimo en la comunidad internacional que no hay diferenciación. Emergen, eso sí, con las luchas anticolonialistas, sobre todo, y después con los movimientos ambientalistas, los derechos colectivos, que son el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la autodeterminación, los derechos de los pueblos indígenas, etc. Eso es más o menos como está ahorita el panorama de los derechos humanos. Después de la Guerra Fría, como tú lo dices, y con la Conferencia de Viena, se llega finalmente a un punto en el que esta diferencia política ya no tiene justificación. Porque el mundo acepta, en general, aunque hay excepciones, pero en su gran mayoría acepta que hay ciertos principios básicos a los que todos los países se deben atener y a los que todos los individuos nos debemos también, debemos normar nuestras conductas, seamos simples ciudadanos o seamos gobernantes o lo que sea, ajustarnos con respecto a esa normativa. Sin embargo, hay aspectos, por ejemplo, de carácter económico, que siguen generando una división política. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, para ampliar en los países más pobres, en los países más desiguales,
el disfrute de los derechos por parte de los grupos más vulnerables, las mujeres, los niños, los ancianos, o los sectores menos favorecidos, incluso de varones, que son trabajadores precarios, o personas que viven en situaciones de vulnerabilidad, como se les suele llamar. Como los migrantes. Exactamente, como los migrantes, no reciben la atención suficiente de los estados. Aquí me parece que hay una brecha, y es un tema que a mí me interesa mucho, me intriga mucho, y creo que sería interesante profundizar. ¿Qué estados han sido capaces de reunir de manera mucho más integral en sus políticas gubernamentales hacia sus sociedades y hacia el mundo internacional, hacia el resto del mundo, el conjunto de los derechos para protegerlos? ¿Y cómo lo han hecho? ¿Por qué han tenido éxito? ¿Y qué pasa al revés con los que no lo logran o no lo quieren hacer? ¿Cómo ves tú esa rendija, esa brecha que pues se plantea ahí? Es una brecha ahí? Y es una brecha gigantesca. Y por eso es que tenemos la cantidad estratosférica de poblaciones migrantes y desplazadas por la violencia, la pobreza y la exclusión en el mundo entero. Entonces, es realmente un problema gravísimo. Yo quiero retroceder un poquitito antes de contestar tu pregunta y quiero nada más agregar a lo que tú decías, que digamos los países del mundo en su inmensa mayoría aceptan los derechos humanos, pero más también adicionalmente aceptan la supervisión internacional. Exacto. En materia de derechos humanos, es decir, aceptan que los derechos humanos, por decirlo de alguna manera, es un patrimonio de la humanidad cuya protección y promoción y garantía tiene que ir más allá de los estados nacionales, ¿sí? Y que el sistema internacional de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas y los sistemas regionales tienen un carácter supletorio cuando los estados no pueden garantizar, no pueden respetar, proteger, garantizar los derechos humanos, entra el sistema internacional de protección. Y esto es bien importante. Es bien importante porque muchos países, y que lamentablemente son los países autoritarios, los países en donde el sistema político es oligárquico, empiezan a no aceptar la supervisión internacional de los derechos humanos y empiezan otra vez a manejar las banderas del nacionalismo agresivo, del militarismo, y de una soberanía que ya no tiene cabida en un mundo globalizado y tan interrelacionado como el que tenemos actualmente. Y creo que, bueno, ahorita el conflicto brutal que se ha desatado en Europa Oriental y concretamente en Ucrania, pues es una prueba de qué tan interrelacionado está el mundo actualmente. Pero lo dejo allí y ahora sí voy a tu pregunta muy concreta, pero tenía yo que hacer esta, digamos, esta aclaración para situarme. No, yo, ¿qué es lo que hace que unos países puedan avanzar más que otros? Pues mira, yo no me quiero meter en una discusión sobre, digamos, de tipo ideológico, pero ciertamente son los países que tienen una gobernanza democrática, los que más han avanzado en el disfrute de los derechos humanos. Claro. Hay entonces una familiaridad entre la democracia y los derechos humanos. Absolutamente. Y eso está establecido, clarísimamente establecido en la doctrina de los derechos humanos. ¿Y tú crees que la democracia como tal es un derecho humano? Yo creo que sí. Yo creo que es un derecho humano. Claro. Porque ahí hay una polémica académica muy acalorada
que trata de como de rebanar el aire en filas, en hilachas muy finas. Ajá. Y a veces a mí no me da la suma, porque yo también coincido contigo en que si hay una familiaridad, esa familiaridad es porque hay algo subyacente que les une y que tiene que ver con lo que somos como seres humanos, ¿no? Claro, claro. Y a nivel normativo, yo te diría, pues ya está aceptada que la democracia es un derecho humano. Ahí está la Carta Democrática Interamericana, claro, que fue suscrita por todos los países miembros de la OEA, y los que ya no lo son, pero lo fueron, que establece que la democracia es un derecho humano. Claro. Y lo mismo en Naciones Unidas, ya está claramente establecido que la democracia es un derecho humano. Que la forma concreta que tome esa democracia según el desarrollo histórico de cada país, esa es otra cosa. Claro. Pero la democracia es un régimen que tiene que proteger y garantizar una serie de derechos básicos y una forma de gobernar que impida que el poder se ejerza de una manera arbitraria y despótica, excluyendo a las grandes mayorías de la toma de decisiones, digamos, para decirlo de una manera. Y la democracia va ligada a, para que pueda haber un disfrute pleno de los derechos humanos, la democracia tiene que ir ligada a un Estado de Derecho democrático, que establezca reglas claras, accesibles a todos y que permita la coexistencia pacífica entre los ciudadanos que ejercen sus derechos y que garantice también la solución civilizada, cuando digo civilizada me refiero a civil y no militar, de los conflictos. Esos son los sistemas de justicia. Exacto. Pues no sé si estoy siendo clara. No, sí, claro. Y eso me lleva a un punto anterior con el que quisiera cerrar un poco esta conversación, que es el tema de la soberanía. Siempre ha sido, a veces incluso en el sentido más común de la soberanía, se entiende como que la soberanía es nacional y nadie se puede meter. Y resulta que no, que cuando uno firma, un país firma un acuerdo, un tratado internacional está aceptando jurisdicciones que no son exclusiva competencia de su propio gobierno, sino que está participando ya de un nivel de un Estado que no es estrictamente nacional, que es transnacional para decirlo, o postnacional para decirlo de alguna manera. Y yo le agregaría algo a lo que tú estás diciendo, porque ese es el fundamento de los derechos humanos. Cuando un Estado firma y ratifica esos tratados, esos acuerdos, lo hace en pleno ejercicio de su soberanía. Exacto, no lo hace obligado por nadie. No lo hace obligado por nadie. O sea, es un acto de soberanía. Claro. Decir, me someto a esta... A esta normativa que además tiene una serie de mecanismos que me van a permitir seguir ejerciendo mi jurisdicción sobre mi territorio, pero que cuando yo no puedo cumplir con mis obligaciones internacionales y nacionales, porque claro, los tratados internacionales se tienen que incorporar a la política nacional. Ahí está la Constitución mexicana. Claro, y porque el protegen primero. Cosas que están ahí adentro de una nación. Exactamente. Entonces, individuos o grupos o personas, claro. Claro, uh-huh. Sí, porque el derecho constitucional pues claro, también protege los derechos humanos. Y entonces cuando un Estado se somete a esa jurisdicción, incorpora los principios de los tratados internacionales a su legislación interna, acepta el carácter supletorio de los tratados internacionales cuando no puede ese Estado garantizar los derechos, está ejerciendo su soberanía. Claro, exactamente. Y eso es algo que no se está entendiendo y es algo muy peligroso en este momento en nuestro país. Creo que estamos ahí en un...
momento en un balance delicado en donde no sabemos si vamos o nos estamos regresando. Y ahí nos faltan, yo creo, y con esto cerraría con tu impresión a este respecto, nos faltan instituciones de obligación, instituciones de cumplimiento. La Corte Penal Internacional, por ejemplo, pues juega un papel que cuando realmente ejerce sus funciones y castiga un criminal de guerra o crímenes de lesa humanidad, pues tiene un efecto. Y sin embargo, para otros grupos o aspectos de derechos, es difícil encontrar una jurisdicción. Y siempre hay como un vacío entre la jurisdicción internacional y la nacional en relación con la capacidad de hacer cumplir, por ejemplo, a una autoridad política juega a respetar un derecho. Pues yo te diría que más o menos, porque hay tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, claro, que o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han fallado en temas que tienen que ver con derechos colectivos, en derechos de pueblos indígenas, en derechos económicos y sociales que no han sido cumplidos, digamos, o protegidos por los estados que han sido juzgados, y también en derechos civiles y políticos. Yo te diría, sí existen esos tribunales, lamentablemente la función de esos tribunales, pues, digamos, otra vez es supletoria, es cuando los estados no pueden garantizarlos y entonces existe el derecho que tenemos todos de ir a esos tribunales, pero lo deseable pues es que no se desahoguen todos estos casos en estos tribunales, sino que se desahoguen en las jurisdicciones internas. Es decir, que los derechos humanos son un asunto político y que hay que movilizarse al interior de nuestros países para que se respeten y se garanticen esos derechos humanos. Y en países como el nuestro, que tiene gravísimos problemas de gobernanza, porque los tiene, desafíos enormes, con una impunidad brutal, en donde las instituciones de justicia simple y sencillamente no funcionan, porque tenemos tasas de impunidad de todos los delitos, digamos, graves y violaciones graves de derechos humanos, pues de más del 90%, 90 y tantos%, tenemos que movilizarnos para modificar esa situación. Y de allí, porque además esa falta de gobernanza o ese gravísimo déficit de gobernanza democrática que tenemos y ese colapso de nuestras instituciones de seguridad y de justicia, diría yo, pues han generado una crisis masiva de derechos humanos en el país. Con una epidemia de desapariciones, que ya raya los 100.000 víctimas, desplazamiento forzado de centenares de miles de personas que huyen de sus lugares de origen por la violencia, homicidios altísimos, en fin, creo que no necesito describir lo que se está viviendo en muchas partes de nuestro país y que se mantienen en la impunidad. Entonces, los vemos todos los días. Entonces, hay un colapso del Estado de Derecho, hay un colapso de la gobernanza democrática y tenemos que buscar otros métodos, otras formas de movilización para lograr revertir esta situación y construir un Estado de Derecho democrático. Y creo que ese es el gran llamado, yo lo haría así, a la ciudadanía mexicana. Mientras no logremos transitar de esta situación a una gobernanza democrática basada en un Estado de Derecho democrático, en donde los derechos sean iguales para todos y todos tengamos acceso a la justicia, no vamos a poder respetar y proteger los derechos humanos. Y eso requeriría de un pacto político de los actores políticos fundamentales
para colocar esto en el centro de un programa de carácter nacional. Así es. Y no simplemente de que el gobierno, cada quien gobierne como le da la gana, sino que pongan en el centro de su programa y de su actuar el cumplimiento con los derechos humanos y la transformación de situaciones que impiden su cumplimiento o que los violan directamente. Así es. ¿No? Así es. Tendría que ser. Y tendríamos que asumir que en México los derechos humanos se violan masivamente y en forma generalizada. Y que por lo tanto esto requiere de una serie de medidas extraordinarias para lograr construir un Estado de Derecho y garantizar el acceso a la justicia en todos los ámbitos, ¿eh? No estoy hablando solamente de unos cuantos, ¿no? Claro. Y a eso se le llama justicia transicional. Exactamente. Pues Marie-Claire, muchísimas gracias por tenerte con nosotros. Ha sido muy generosa con tu tiempo y con tus ideas. Siempre un privilegio tener a alguien como Marie-Claire Acosta. Y muchas gracias a nuestro auditorio por recibirnos una vez más en esta nueva entrevista de conversaciones de política para ciudadanos. Muchas gracias.